Hello, hello my friends. En este video quiero indicarles cómo descargar la última versión de Virtual DJ, la 8.3 o también conocida como Virtual DJ 2018. Ya que me lo han preguntado mucho en el canal de YouTube, en mi fanpage, entonces he decidido hacer este video para que todos realicen la configuración pertinente y puedan tener esta versión nueva de Virtual DJ. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Virtual DJ. Lo abrimos y, bueno, antes de continuar, muchas gracias a todos los que están siguiendo mi canal, mi fanpage, a todos los que visitan mi página www.djfabiotrena.com. Un saludo muy especial para la gente de Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, México, España, Portugal, Italia. Para todos ellos, de verdad, muchas gracias. Les mando un saludo y espero que todo el material que estoy creando pues les sea de utilidad. Ya saben que tengo también otros cursos de cómo aprender a mezclar desde cero. Para las personas que quieran aprender, ahí estoy enseñando algunas técnicas, el conteo, bueno, todo sobre cómo ser un DJ. Bueno, ahora entrando en materia, lo primero que tenemos que hacer es ir a Setting o aquí a Configuración. Ok, y luego nos vamos a Opciones. En Opciones vamos a buscar una configuración que llama Early Access Update. ¿Qué nos permite eso? Nos permite tener acceso temprano a todas las actualizaciones que realice Virtual DJ. Cabe mencionar en este momento que estas versiones anticipadas es como si fuéramos beta tester y significa que pronto Virtual DJ puede llegar a tener algún defecto. Si eres un DJ que utilizas Virtual DJ ya en escenarios profesionales, discotecas, antros, eventos y no quieres de pronto presentar o que te pase alguna inestabilidad con Virtual DJ, te recomiendo que mejor mantengas la versión estable. Poco a poco vas a tener esta versión también ya estable, pero los que quieran ya probar las nuevas ventajas, las nuevas configuraciones, lo nuevo que nos trae Virtual DJ 8, entonces lo que tenemos que hacer es configurar el Early Access Update y lo colocamos en sí, y así cada vez que iniciemos nuestro Virtual DJ él automáticamente se va a conectar con el servidor de Virtual DJ y va a verificar si existen actualizaciones para los beta testers. Entonces eso es todo lo que tienen que hacer. Después de dar sí, simplemente cierran el Virtual DJ y vuelve y lo abren. Al abrirlo, pues él va a buscar, se va a conectar con el servidor de Virtual DJ y va a realizar la descarga. Él les va a preguntar que si desean actualizar, entonces ya pues le darán que sí. Y listo, eso es todo. Algo muy sencillo, muy fácil. No siendo más, me despido. Ya saben que próximamente seguiré haciendo más videos de Virtual DJ, de las nuevas características que nos hacen falta por tocar, por ver, para que aprendan a usar bien este programa y le saquen el mayor provecho. Muchas gracias nuevamente a todos mis seguidores, todos mis fans. Si este video te sirvió, fue de utilidad, por favor no olvides de dar un like, es totalmente gratuito, de compartir y actívate en mis redes, en mi página de internet www.djfabiotrena.com. Ahí podrás encontrar todo el acceso a mis redes o me puedes buscar en Twitter, Facebook o YouTube como DJ Fabio Triana. No olvides activar las campanitas de notificaciones para que de esta forma YouTube cada vez que saque un video te notifique y puedas tener acceso temprano a este material. Les deseo un feliz día, una feliz noche y que la pasen muy bien. Bye bye.